es de todo el mundo conocido, al menos en el ámbito político y social, las travesuras de José Ramón Peralta con el tema aquel del ajo. Me dijo una persona por ahí, de hecho, que con el simple cambio de gobierno, el ajo rebajó 100 pesos. Eso es increíble. Pero bueno, miren, pero las travesuras en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, señores, no son, digamos, características exclusivas de José Ramón Peralta. ¿Y por qué digo esto? Porque algo está haciendo el actual ministro de la Presidencia. Claro, él no vende ajo. Lo de él es un asunto un poco más sofisticado, pero es una travesura por igual. Porque yo no creo que eso que él está haciendo lo esté ejecutando con el consentimiento, con la bendición del presidente. No, eso José Ignacio Paliza lo está haciendo atento a él. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero el ministro administrativo de la presidencia tiene intereses en el sector del turismo. Punta Cana es el polo turístico más importante de este país. Y quiero aclarar en torno al mismo tema. No se trata de que yo esté defendiendo que Punta Cana tenga que seguir siendo el polo turístico de preferencia. No, yo creo en la competencia. Yo creo en que si está Punta Cana, tiene que estar Cap Cana, tiene que estar Bávaro, tiene que estar también Puerto Plata. Sí, Puerto Plata. El problema con que esté Puerto Plata es que este asunto va de la mano de la injerencia del ministro administrativo de la presidencia. Tengo la información que me han revelado fuentes. Oigan bien, fuentes, si no, Carlos Fuentes, el fenecido escritor mexicano, ¿no?, de que esto le está creando problemas al presidente. La injerencia del ministro administrativo de la presidencia en el sector turístico para darle aire, para darle vuelo a proyectos en Puerto Plata, lo cual no está mal, pero eso debería hacerse, señores, con, digamos, con las variables que se supone que actúan en la libre competencia, en el libre mercado, para competir sobre la base de ofertas que atraigan a los turistas. Puerto Plata, de hecho, fue un polo turístico muy importante en nuestro país hace ya unas cuantas décadas. Luego fue retirada con el ascenso de Punta Cana, y en el turismo se ha dado una especie de juego de suma cero. Entiéndase que si hay un sector o una zona del país que se hace popular, eso se da pues porque hay una zona que bajó. Y eso fue lo que ocurrió entre Puerto Plata y Punta Cana. Subió Punta Cana, bajó Puerto Plata. Pero ahora el ministro administrativo de la presidencia le está creando problemas, fricciones al presidente, porque los empresarios de Punta Cana, con la familia Rainieri a la cabeza, no están contentos con esto que están viendo y le están echando la culpa específicamente al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien está haciendo eso, atento a él. Y miren cómo son las cosas y dónde radica el problema. Que el principal empresario del sector turístico de República Dominicana, Frank Rainieri, en su momento apoyó a Luis Abinader en las elecciones del año 2020. Y esto porque Danilo Medina le aprobó el aeropuerto de Cap Cana a la familia Hasuri. Como ustedes sabrán, la familia Hasuri y la familia Rainieri tienen un beef, digamos, ya de décadas, peleándose. Uno, Cap Cana, y el otro, Punta Cana, que hay quienes piensan que es lo mismo, pero no. Cap Cana pertenece a los Hasuri y Punta Cana a la familia Rainieri. Ya se pueden imaginar ustedes cómo este hombre o esta familia, porque ya él en una entrevista que le dio a la revista Mercado dijo que él ya se excluía de los negocios del turismo y que le dejaba eso a su familia, lo cual me parece una decisión inteligente en caso de que así haya sido, promoviendo el relevo interno en el clan,
en ese ámbito, pero de todas formas, lo que se está viendo hoy día le toca a él. Y le toca porque está viendo cómo de manera gradual se ponen en peligro los intereses de la familia Rainieri y Punta Cana. Porque tenemos al ministro administrativo de la presidencia pichando su juego. Así como en su momento pichó su juego José Ramón Peralta, que a mente que usted entendía que contaba con el apoyo de Danilo Medina, la realidad es que muchas cosas José Ramón Peralta las hizo atento a él, las hizo atento a sus gónadas, como por ejemplo pisotear, maltratar, humillar a este señor, a Roberto Rodríguez Marchena, constituyéndole un aparato de comunicación paralelo que terminó opacando al DICOM. Por solo citar una de las travesuras de José Ramón Peralta, el tema aquel de la competencia desleal hacia una importante familia del sector de los pesticidas y todo eso, la familia Narri con la marca Ferquido, que pasaron las mil y una porque este señor, aprovechándose de su condición de ministro administrativo de la presidencia, el hombre que le daba los masajes a Danilo Medina en el palacio, atento a eso, se la puso difícil a esa familia, repito, la familia Narri, con el tema de la marca Ferquido, porque él se metió, bueno, yo no sé si él estaba antes de ser el ministro administrativo de la presidencia, bregando con el tema de los, es básicamente fertilizantes, sí, fertilizantes y pesticidas, compitiendo con la gente de Ferquido y Fersan, marcas de la familia Narri, señores. Pero eso es una sola de las travesuras de José Ramón Peralta. Y ahora José Ignacio Paliza está haciendo algo similar, pero en el sector turístico. ¿Pero tú me estás diciendo entonces que Paliza tiene intereses económicos en la zona turística de Puerto Plata? Eso es lo que me estás diciendo a mí. Porque yo creo como que hay otro asunto por ahí. A mí me da la impresión. ¿Qué tú crees, que tiene, ya, que ver con David Collado? Y ese, ¿en qué sentido? Para mí, el niño favorito, el niño mimado de Luis Abinader se llama David Collado. Que, dicho sea de paso, me voy a atrever a decir que puede ser posible presidente de la República dentro de dos periodos más. ¿Tú querrás decir de la familia Vicini? No, porque, bueno, espérame, pero ¿quién ha apoyado a Abinader? El grupo Vicini, el grupo más poderoso económicamente, sí, del Caribe y de República Dominicana. Pero, eso es como un trago amargo, el hecho de tú colocarle a David Collado al lado. O sea, honestamente, en su foro interno, el presidente no le ve posibilidad alguna a este muchacho de que sea presidente. O sea, Collado no lo ve como una amenaza. Sí, pero si no es una amenaza, pero sí se lo van a imponer, la familia Vicini. No, de imponerlo ya se lo impusieron. Paliza está celoso de eso, porque lo sabe Paliza, que es el niño mimado de Abinader, y por eso entonces está truncando de alguna manera la buena función del turismo que hay en Punta Cana, gracias a David Collado. Ok, a ver si te entiendo. Tú estás diciendo que José Ignacio Paliza está creando ese ruido, no necesariamente por un asunto de intereses personales, sino como una forma de echarle un jabón al sancocho en la gestión turística de David Collado. Exactamente, a mí me parece eso. Bueno, yo no lo veo descabellado lo que planteas, pero tiene el obstáculo, tu hipótesis, de que cómo él va a sacrificar o postergar momentáneamente su interés individual en aras de afectar a David Collado, por afectarlo y punto. O sea, porque no va a querer que llegue, porque Paliza no va a llegar nunca. Pero, okay, para que eso haga administrativo de la presidencia no va a tener nunca, pero aspiraciones presidenciales. Para que eso, Collado, sí. Pero para que eso haga lógica, tú tienes que venderme a José Ignacio Paliza como un perfil político que puede llegar a ser presidente, ¿okay? O candidato, por lo menos, candidato. Entonces ahí tú lo tienes que meter en la misma tómbola de David Collado, de Yayo Sanz Lobatón, colocarlo a él, ahí tienes que meter a Carolina Mejía también. Que y, es otra también. Y tienes que, otra. Poner, tienes que poner también al mismo de Ligna Ascensión, el de Obras Públicas. Sí, pero me parece que Carolina todavía es mucho más fuerte que el de Obras Públicas. Ahora, amén de eso que planteas, la realidad es, señores, Fernando González de Backing Vocal, la realidad es que hay problemas en Puerto Plata y los empresarios de Punta Cana, con la familia Rainieri a la cabeza, están acusando de esto a José Ignacio Paliza, y esto a su vez le crea un problema al presidente. Porque estamos hablando de una familia
que apoyó a Luis Abinader, aunque sea por un descontento con Danilo Medina, que le aprobó un aeropuerto a la familia Azuri, pero de todas formas lo que cuenta es el apoyo. ¿No deben entender? Lo que cuenta es que se cantearon. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precio, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro con Viaja Tours porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a Viaja Tours que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3,000 pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el Super Palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas 3,000 pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes, amén del ya habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC, abierta de lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde $1 para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de Impolíticamente Correcto, en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible, conozca tu oferta y caramba, así de simple puedas despachar eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061. Por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. No, básicamente una simple comisión de venta. Señores, estamos en radio en la 88.9 con Mientras Tanto Radio de lunes a viernes. Angeli Moreno, Mario Herrera y quien les habla, Aneudi Santos, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Escape 88.9 y el canal 47. Pero también estamos en el otro canal de Aneudi Santos. Estamos en Donde Se Cae el Show y estamos en T-Radar 3.0, que es nuestra plataforma internacional. Todo esto gracias a ustedes, gracias a la gente que nos aporta a través de Patreon. De hecho, pueden hacerlo ahora mismo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano.
estamos en pie haciendo comunicación divergente, como han podido ver. Este proyecto simplemente no ha hecho más que crecer gracias a ti.